¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de CompuRaptor. En esta ocasión me acaba de llegar lo que viene siendo mi impresora. Es una M15W. El detalle está que normalmente yo utilizaba una impresora HP, que es esta que tengo acá. Es una TestJet, la 1515. De hecho, los cartuchos que contiene tienen muy poca tinta, entonces estos se acaban bastante rápido y para reemplazarlos es un poco costoso. Me sale alrededor de entre 500 y 600 pesos volver a rellenar los cartuchos, y no me duran pues más de un mes, se van bastante rápido. Ya por ahí investigué un poco y tengo la opción de rellenar los cartuchos o de ponerle sistema continuo a lo que viene siendo esta impresora. Y por lo mismo, como hago muchas impresiones en blanco y negro, decidí pedir una que es a láser y también HP. Pues vamos a abrir. Ok, tenemos nuestra poderosa daga. Vamos a cortar aquí y vamos a cortar acá. Bien, como ya es costumbre en estos videos que he hecho últimamente, es más caja y cartón lo que viene que producto. De hecho, dije, está bastante grande, pero viene bastante relleno, la verdad. Pues en parte está bien para evitar que se dañe el producto. Guay, es pequeño bastante, ¿eh? Como pueden ver, pues sí es más como un tercio, ¿no?, de lo que pedí. Lo que en realidad viene en impresora, como pueden ver, tiene bastante espacio. De hecho, la caja está bastante grande. Y vamos a sacarlo. Muy bien, como pueden ver, aquí está LaserJet Pro M15W. De hecho, una de las cosas por las cuales me llamó la atención esta impresora es que viene con una aplicación. Nosotros, desde la aplicación del teléfono, que de hecho aquí no lo indica, que está disponible para Android, podemos mandar imprimir desde el teléfono. Entonces podemos evitar el estar conectando a lo que es las laptops, o en este caso mi computadora de escritorio. Aquí vemos el equipo, está un poco pequeño, pero pues en realidad lo único que necesito es una impresión A4 y tamaño carta, que es lo que más utilizo yo. Aquí lo vemos del otro lado también, y viene con el mismo dibujo de All Prime y Android Google Cloud Prime 2.0, listo para imprimir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues vamos a ver que todo esté en orden. Vamos a abrir de nuevo. Aquí tenemos la poderosa daga y vamos a ir abriendo por acá, que hay que hacer una prueba de impresión para ver cómo está la calidad. Lo que estaba viendo es que en alguna información que se maneja en internet, esta impresora rinde lo que vienen siendo 1000 impresiones, supuestamente. Hay que recordar que por lo general tienen un chip el cual va contando el número de páginas. Entonces, al llegar a determinado número, ya nos indica que requiere cambiar el toner. Y para eso hay que hacer una pequeña investigación también de cómo podemos resetear ese chip, porque el toner original está un poquito costoso, está alrededor de 1200, me parece, que es casi el costo de este producto. Y pues rinde 1000 páginas, entonces no me parece un poco costeable. Y el genérico está en 200 pesos, entonces pues convendría más el genérico. Bien, como pueden ver, la impresora viene con lo que es la garantía, un instructivo rápido. De hecho, aquí lo pueden ver. Nos dice qué temperatura debe de estar aproximadamente, área ventilada, todo lo que vienen siendo las precauciones que hay que tener, el peso, en este caso, que puede tener sobre el equipo. Aquí tenemos otra guía, es un poquito más extensa. Nos habla un poco de lo que es la aplicación, dice Mobile Printing, Wireless Mode. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que es el cable que va de la impresora a la computadora. Tenemos el cable de alimentación. ¿Y qué más? A ver, aquí tenemos esta cajita, la retiramos.
la cual embonaba con impresora. Vamos a sacar la impresora. Okay. Viene con su disco de drivers, como pueden ver aquí, HP. Y pues sin más, aquí la tenemos, con sus protectores y bolsas. Vamos a retirar todo esto. Ok, ahora vamos a proceder a retirar el toner. Lo tenemos. Una vez retirado, como nos indica la hoja, hay que quitar los seguros naranjas, que son estos que están aquí. Los vamos a retirar. Vamos a poner esto aquí. Okay. Y como pueden ver, como paso final, tenemos retirar lo que viene siendo la cintilla. Ya para esto hay que girar el toner, según veo en la imagen. Nos hace como la indicación de una vuelta. Entonces, de esta manera. Hay que tener cuidado de no tocar el cilindro. Ok, tiene aquí el seguro. Lo retiramos y solo jalamos. Listo. Como pueden ver, aquí nos marca el cintillo. Ahí se alcanza a ver el polvito del toner, que viene siendo seguro, ya se liberó. Y ahí quería hacer eso. Vean, queda la marca. Y pues, sin más preámbulo, hay que instalarlo. Ok, va así. Está listo, instalado, y vamos a hacer una prueba. Muy bien, para cargar las hojas, aquí tenemos lo que vienen siendo estas partes de aquí. Hay que abrirlas. Y esta vendría siendo nuestra bandeja de entrada para la hoja. Vamos a colocarla. Ok, muy bien, ya está aquí puesta nuestra hojita. Es tamaño carta. Y ahorita vamos a encenderla. ¿Qué nos dice? Vamos a encender. Ok, están prendiendo por ahí. Nos está marcando error. Error de hoja. Y nos está marcando también que está encendido el de wireless, que dejó de hacer el sonido. Como pueden ver, el de error ya se... ya no lo está marcando, lo marca el azul del wifi y el verde encendido. Ok, vamos a bajar la aplicación y vamos a hacer nuestra primera prueba. Muy bien, aquí estamos en lo que es la Play Store y podemos ver que aquí está HP Smart CIO Remote. Vamos a instalarla y vamos a esperar un poco. Listo, ya la podemos abrir. Bienvenido a HP Smart. Vamos a marcar aquí que he leído los términos de uso y de licencia y vamos a darle en inicio. Ok, está buscando impresoras y dice para empezar añado una impresora. Ok, vamos a marcar aquí. Como pueden ver, está encendido, así que en teoría debería de encontrarla. Buscando impresora, asegúrate que la impresora es compatible, está encendida y conectada a la red de forma correcta. No se ha encontrado impresoras. Ok, que lo que debemos hacer es conectar la impresora primero. Bueno, instalé el programa en la PC. Me dio una opción que me preguntaba que si podía conectar la impresora directamente con cable o le íbamos a conectar a lo que viene siendo a nuestro modem de Wi-Fi.
Y aquí nos dice, sí, accede a mi equipo. Dice, para completar el proceso de configuración, quiere que el asistente de configuración recupere automáticamente su configuración de red inalámbrica de su equipo router. Dice, sí, accede a mi equipo router para recuperar configuración de red inalámbrica o no. Especificar configuración manualmente, lo vamos a poner en sí. Ok, aquí nos está dando Dark Wolf, la estructura y automáticamente la contraseña. Wow, de hecho, este sería un buen método para obtener contraseñas de ¿cómo se llama? De cualquier modem. Bueno, si está conectada la computadora al modem, podemos poner un disco y de esta manera podríamos obtener la contraseña. De hecho, no me lo esperaba, pero bueno. Dice aquí, si quiere conectar el dispositivo a esta red, dice, quiere conectar el dispositivo a esta red, le vamos a poner claro que sí. Tenemos el siguiente. Y ya el programa empieza a finalizar su proceso. Estamos conectando la impresora a nuestro router modem. Vamos a esperar un poco, quizás bueno, no quizás, estoy casi seguro que de esto se deriva el problema de que no pudiéramos imprimir. Ahorita vamos a hacer la prueba una vez más con el celular y finalmente con la computadora. Muy bien, como pueden ver, ya como paso final nos dice instalación inalámbrica utilizando una conexión USB. Se desconecta el cable USB. A desconectar dispositivo, dice desconecte el USB dispositivo y ahora haga clic en siguiente. Con esto finalizamos, damos clic en siguiente, se carga, dice eliminando archivos de configuración temporales que ya no son necesarios, y con esto queda instalada nuestra impresora. De hecho, podemos ver aquí que dice procesos de configuración del dispositivo HP 2 de 3, ya se abre una ventana aquí emergente, dice la función Wi-Fi Direct está activada en esta impresora, ahora puede crear una conexión Wi-Fi directamente a su impresora, con la impresión HP, con la impresión Wi-Fi Direct puede imprimir de forma inalámbrica desde su ordenador o dispositivos móviles como smartphone o tablet, sin conectarse a red inalámbrica existente. Para ver o cambiar los ajustes de seguridad predeterminados Wi-Fi Direct en su impresora, accede a la página siguiente. Ok, damos siguiente, sigue el proceso, vean. Dice configuración completada, enhorabuena, has finalizado la configuración del dispositivo. Dice el software está instalado y su dispositivo está conectado y en línea a gestionar su dispositivo. Continúa en línea. Muy bien, ya desconectado del cable, de hecho ahí se movió solo. Hay que registrar el producto, lo vamos a registrar más adelante, pero vamos a intentar así hacer la prueba con la aplicación del teléfono móvil. Vamos a HP Smart. Ok. Ahora sí aparece la impresora, como pueden ver. Nosotros nos atrabancamos y nos fuimos a, como decía el manual, rápido, sin hacer este procedimiento que es necesario en la computadora para configurar la impresora. Niveles de consumibles estimados. Muy bien. Ahora sí, imprimir documentos. Vamos a PDF y le vamos aquí imprimir. Vamos a seleccionar hoja 4D4. 4D4. Y ahora sí vamos a imprimir. Vamos aquí esperando y en ejecución. Enviando un archivo. Veamos la impresora. Ok, está cargando y listo. Tenemos la hoja. Vamos a ver la impresión. La calidad de impresión es bastante, bastante buena. Tiene muy buena calidad esta impresión. De hecho, no me arrepiento. Está bastante bien. Veamos el código de barra. Se ve impecable. Que es lo que se pide para este tipo de cosas. Y pues sin más, chicos, así es como se configura un HP. Ya vieron el error que cometí por dejarme llevar por la guía rápida. Conecté el teléfono directamente a la impresora, pero sí no realicé ninguna función. Es necesario conectar los drivers, instalárselos a la computadora. Y de hecho, como pueden ver, que viene siendo la conexión wireless. O como pueden ver, la conexión inalámbrica ya no parpadea, está estable.
Y así es como se configura esto, y así es como se imprime desde el teléfono. Ya vieron, instalé la aplicación y desde aquí mandé la impresión. Fue bastante práctico, bastante rápido. Y de igual manera, en el caso de la computadora, si nosotros nos vamos a Word, aquí vamos a Word. Ok. Ok, si nosotros nos vamos aquí a Word, y le damos aquí archivo y nos vamos a imprimir, y aquí en automático nos marca HP LaserJet M14 AM17, lista para imprimir. Eso es todo y los veo en el siguiente video de CompuRaptor.